Un componente muy importante de la atención integral a la primera infancia es ofrecerle a los niños y a las niñas unos espacios físicos que respondan a sus necesidades de atención y desarrollo, donde se sientan cómodos y que además contribuyan a potenciar sus capacidades corporales, emocionales y mentales. Acá en el municipio de Piéndamo, en el departamento del Cauca, donde habita la comunidad indígena guambiana, el Ministerio de Educación Nacional financió en su totalidad un proyecto de infraestructura muy importante, que no solo tuvo en cuenta los requerimientos de tipo arquitectónico que deben tener los centros de desarrollo infantil, sino que en diálogo con la comunidad guambiana se diseñó un proyecto que tuviera en cuenta su cosmogonía, que sirviera para que los niños y niñas de la cultura Misak, como ellos mismos se denominan, se relacionaran con un entorno que les hable de su cultura, de sus costumbres y de su territorio. Tata Julio, pues es un placer estar con usted, un miembro del resguardo indígena Misak Pisitao. ¿Cómo fue la concepción, digamos, del diseño de la casa del Taita Payán? La construcción de la casa Payán, hemos encontrado la arquitectura antigua para diseñar acá en este resguardo de Pisitao y también en Guambía. Entonces, dos casas payanes hemos diseñado para mirar a los niños de la primera infancia. Por eso, desde ahí, hemos diseñado qué es el territorio, qué es la gobernabilidad, qué es la espiritualidad, que va relacionado toda la cosmovisión con el mundo Misak. Cristian, ¿por qué es importante que los niños y las niñas reciban su clase en este tipo de espacios? Porque es la base de las casas de todos los Misak. Son educados desde la base, que la base para nosotros es el Nakú, es el fogón. El fogón es el fundamento del pueblo Misak, de una familia Misak. Alrededor del fogón se reúnen los papás, los abuelos, en especial los niños, donde se ve reflejado a ser orientados. Los abuelos orientan y previenen de cosas para que los niños en ese caminar diario de la vida se puedan defender, sean personas ejemplares y sean unos líderes en un futuro. Porque es importante que les hablen en lengua huam. Les hablamos en lengua huam porque desde que nacen es importante que ellos tengan la lengua y no se haya olvidado, así estemos integrados con otras culturas, y es la base fundamental de nuestro pueblo Misak. Algo muy importante de esta clase de trabajo es que se aplica una modalidad de atención llamada de entorno familiar, que tiene como elemento interesante la participación de los padres dentro de las actividades que se hacen con los niños y las niñas. Julián, yo quiero saber más sobre la modalidad de entorno familiar. ¿En qué consiste? Digamos que pretende varias cosas. Pretende sobre todo el desarrollo, en este caso la educación inicial, en los entornos donde viven las familias. Y en ese sentido, digamos que es perfecta para situaciones donde hay gran dispersión, digamos, rural, porque básicamente lo que hace es que los agentes educativos o quienes están, digamos, encargados de direccionar el tema de educación inicial se mueven en las zonas. Digamos, no es necesario conglomerar a los niños, sino que ya es, digamos, una interacción mucho más particular con la familia, y en ciertos momentos de la semana sí se reúnen en unos espacios determinados, digamos en este caso aquí en las casas del Taita Payán, se reúnen un grupo de familias donde se da como todo el componente de educación inicial en este marco. El programa de atención a la primera infancia, tengo entendido que uno tiene que conocer la zona, ¿no? Y el tema cultural de los niños y las niñas, ¿cómo apoyó el Ministerio de Educación todo esto? Fue básicamente establecer alianzas, digamos, de cooperación como horizontal con las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes realmente saben, digamos, de sus entornos son las comunidades, los pueblos, en este caso, digamos, el pueblo Misak sabe. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, tomar un poco de su experticia
y empezar a hacer unos diálogos muy, digamos, intensos y técnicos con ellos. Entonces creo que ese fue como el mayor aporte que le hizo el ministerio, en este caso, a las comunidades, y es dejar capacidad instalada en términos de la atención integral. Porque es importante para el Ministerio de Educación esta clase de proyectos. Todos esos lineamientos que se están desarrollando desde la dirección tienen que lograr un asidero en los territorios. Es decir, eso cobra vida es cuando se traduce en la atención integral a la primera infancia aquí en el territorio. Y son las comunidades las que le dan vida a eso. Es ahí donde se logra como la pertinencia y por ende la calidad en la educación inicial, que es lo que en últimas está buscando el ministerio a través de la dirección. ¿Y cómo se hace ese trabajo? La cultura en este sentido y su revitalización para nosotros es una perfecta excusa para lograr lo que queremos, y es que toda la comunidad empiece a girar alrededor de los niños y de las niñas, y por ende pues que se logre lo que pretendemos, y es el desarrollo integral y la educación inicial. Hoy hemos visto cómo el Ministerio de Educación Nacional está enfrentando el reto de hacer que la educación inicial contribuya a potenciar las extraordinarias capacidades de los niños y de las niñas en sus primeros 5 años de vida. Los aprendizajes significativos que se dan en los primeros años favorecen al desarrollo sostenible, humano, al logro de la paz y a la estabilidad económica de un país. Por eso es importante que todos los niños y las niñas reciban una educación inicial. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.